Yep. We're back to comerío. Let's do this. González, de 83 años de edad, vive aquí solito, porque esta es su vida, esta es su casa, y él vive aquí, pues, lamentablemente no tenemos luz del huracán Irma, él no tiene luz aquí, como pudiste ver el camino, es un poquito complicado el camino para poder acceder hasta la casa, yo estimo que fácil, del huracán para acá, pues podemos estar 12 meses o más sin luz, por la avería que tiene actualmente el sistema eléctrico de esta área. A ver, Camacho, Dios le bendiga. Cuéntame, ¿cómo ha sido esto? Ah, no, eso no es ningún problema. Es cuestión de un cambio. Un cambio. Vamos, hay que verlo de ese lado, porque si uno lo ve como si fuera un problema, imagínate, a saber qué tiempo uno está sin luz. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo usted lleva viviendo aquí? Demasiado. Demasiado. ¿Y él está solito siempre aquí? Sí, con sus seis... Pero, Este es aparte. Héctor, estoy escuchando un generador. ¿Cuánto tú has gastado en gasolina? Pero tengo que llevar la cuenta. Eso es otra cosa que no quiero llevar la cuenta de eso. Es que mucho. Estamos hablando que gastamos gasolina. Él es solo. Y by the way, él usa su planta eléctrica que la prende unas horas en la mañana y unas horas en la noche para mantener su planta, su nevera prendida, que pueda obtener sus víveres normales. Pero si le fuera a utilizar la planta un periodo de una hora extendida, 7, 8 horas, pues tendríamos que estar gastando $10, $12 diarios. Y ese no es el negocio. En los últimos 2 meses, pues hemos avanzado bastante con lo de la energización del pueblo, pero Lisbelia Martínez, la líder de esta comunidad y parte del movimiento, siempre nos mencionaba el kilómetro 1 del puente a la Cándida. Cuando se hace la reunión y entonces que yo veo que el supervisor de la autoridad le dice a Tony, no, tu caso es para lo último. Nos quedamos como en duda. Cuando dice, si es para lo último, es porque todo el pueblo tiene solución, pero este caballero no tenía la solución por la gravedad de los postes, de la distancia, de la falta de materiales, de la labor que hay que hacer. Y es por eso que ella dice, por eso es que yo tanto insistía en el kilómetro 1 del sector La Cándida, del puente La Cándida. Y es por eso que entonces yo automáticamente el de la reunión te llamo y te digo, ayúdame, porque yo sé que tú me podías ayudar y tu gente. Bueno, yo soy vecina de la comunidad. Cuando surge el movimiento paso a ser líder comunitaria de este espacio, y además de ser portavoz de prensa. Así que el estar pendiente a todos los aspectos de la comunidad, este es uno de los barrios más grandes de nuestro pueblo, pues para mí era bien importante. Era inevitable recorrer la principal y no voltear a mirar hacia la izquierda del otro lado de la quebrada y ver ese farolito encendido, saber si el de noche tenía algo de luz. Es bien importante algo que ella está diciendo. Es bien fácil pasar de largo y no mirar para el lado. Y hay que recordar que al lado siempre hay alguien con necesidad. Y hoy, él es la persona, Héctor. Va a estar recibiendo esa ayuda gracias al corazón de estas damas que están aquí. Y gracias a su hijo. Dicen que el mejor testimonio de un padre es el comportamiento de un hijo. Oye, eso dicen. Thank you.
hemos estado pues poco a poco haciendo los arreglos, porque lamentablemente tengo que decir también, pues el gobierno pues nos ha fallado en con relación a las ayudas para este tipo de casos y pues los... ¿El FEMA ni nadie le ha dado algo? El FEMA fuimos y lo que nos dijeron fue pues ofrecerle un préstamo, pero ¿cómo tú le vas a decirle a una persona de 83 años que coja un préstamo? Viene y pasa el huracán aquí solo, cuando yo puedo venir al otro día simplemente asomarme de prácticamente de la casa de la vecina de Aripelia y lo veo a él caminando por el patio y con los perros y yo, ay, pues está vivo. Pero quiero que sepas que me tardé de 3 a 4 días aproximadamente en poder yo llegar aquí a donde él. Cuando yo llego a donde él ya estaba sin gasolina, ya la planta le estaba fallando, no tenía agua, no tenía víveres. Y ahí tuvimos que entonces arrancar de nuevo con todo ese revuelo. El switch allí en la cajita ahí, blanca. La cajita blanca. Aquí, esto. Esto. ¡Hey! Ya tiene luz y sin ruido. Y sin ruido. Oye, lo de ruido, eso es relativo a cómo tú quieres oírlo. Hey guys, sorry to interrupt the video. I don't normally do this, but since I do have to upload an update of what's going on with the project, I thought that I'd just do it right here. We found a lot of people in need. I'm right now currently trying to get a hold from some community leaders for the town of Humacao. For the looks of it, we might need to build 7 to 10, probably more systems. We have people in there, they have health issues, they're in bed, they have Alzheimer, Parkinson, some of them have handicap issues. We also, there's a elderly home with 20 to 22 patients. They don't have power yet. And for what I've been told, it's the PREPA or FEMA or the government. They go over there, they say, we're gonna come back and we're gonna fix this, we're gonna help. But that's it, that's all they do, they just talk. I wanted to give you an update. I'm working on that cases. I'm gonna go over there first, get some video documented, see what's going on, make sure that just not just sending me numbers, make sure that I actually get to see it. But in the meantime, I'm here to ask for your help. I only have 4 panels, 1 inverter. I do have some 12 volts inverter, but they're too weak. So probably we're gonna use those to turn on lights, charge cell phone, turn on TVs for those that don't have that much of an emergency. But like I said, 4 panels, I only have $1,000 left from the GoFundMe campaign, and I need more panels, I need more inverters, I need more BMS, I need to test the battery. So now we don't have a problem with the batteries, now we have a problem that I need to test them to make sure
that they're okay, that I don't cause any fire, or there's nothing goes wrong with the batteries. In the meantime, I need your help. It's time to share the videos. It's time to like them. It's time to talk to others. Not because of me, but because there's still people with a lot of pain out there, with a lot of need. So please, like, subscribe, share. Not because of me, not because of the channel, but because probably someone in your network is going to see it, and that's going to bring the help that we need. So again, I need panels, I need inverters, I need BMS, I need cables, I need nickel strips, I need cell holders. I have none. I'm using tape. So let's see what's going to happen. God bless you. Bye.